No puede sacarse el tren que altera las actividades cotidianas de los morelianos hasta que se den todas las condiciones para llevar a cabo el proyecto de libramiento ferroviario. Se estima que en más de 5 años se realice, señaló el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar. Se habla de que este proyecto puede durar 4 o 5 años o más. Con voluntad política y económica, pues estaríamos hablando de que en 5 años pudiéramos estar viéndolo. El alcalde informó que se reunió con el representante de la empresa transnacional para plantearle un mejor proyecto que involucre a los 3 niveles de gobierno para darle una solución definitiva al problema. Tuvimos un encuentro con el señor José Sosaya, que es el director general de Kansas en nuestro país, en México. Vamos a trabajar en un proyecto distinto, un proyecto que sea mejor para los morelianos. El municipio en la entrevista recalcó que la reunión con el directivo estaba pactada antes del suceso del niño atropellado, pero también se tocó el tema y aseguró que la empresa ya está en contacto con los familiares. Con información de César Hernández, informa Quasar TV.